Buenos días y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este tercer y último webinar de la serie Simplificando Vidas. En esta ocasión conversaremos sobre la medición de la satisfacción ciudadana y su aplicación a la toma de decisiones de política pública desde el caso y la experiencia de Chile. Para iniciar la sesión, Yolanda Martínez, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile, nos dará algunas palabras de apertura. Yolanda, por favor. Muchas gracias, María José. Muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto poder hacer la apertura de este tercer y último webinar del 2020 dentro de la serie Simplificando Vidas en un tema importantísimo y sumamente relevante para quienes disfrutamos y nos dedicamos a diseñar servicios centrados en las necesidades de las personas. Y esto es la calidad, pero también la calidez y la empatía que debe caracterizar la relación gobierno-ciudadano. El gobierno normalmente suele tener grandes desafíos a la hora de diseñar servicios por la cantidad de restricciones y de normatividad que se tiene que cumplir. Muchas veces no es que no se quiera poner en cuenta algún tema para agilizar la atención, sino que son tantas las restricciones que puede ser difícil hacerlo. Sin embargo, las circunstancias actuales nos han mostrado que la tecnología de información ha sido el mejor aliado de los gobiernos para mantener y, de hecho, para acelerar la puesta en línea de servicios digitales. Ha sido la única manera en una pandemia a nivel global de poder asegurar que las personas pueden acceder a sus pensiones, a sus documentos de identidad, hacer transacciones, cualquiera que éstas sean con el Estado, teniendo como principal medio o canal de acceso el canal digital. Entonces, la buena noticia es que si bien es una crisis bastante importante la que estamos viviendo en este momento, el hecho de tener acceso a Internet, el hecho de que los gobiernos lleven ya por varias décadas un esfuerzo muy importante de transformación digital, lo que ha permitido democratizar el acceso a los servicios y que las personas, siendo este la única manera de poder interactuar, de poder seguir trabajando, de poder asistir a la escuela, el proceso de adopción de los canales digitales ha ido a la alza. También, a lo largo del tiempo, los gobiernos han reconocido la importancia de estudiar y de recabar la opinión de las personas respecto del servicio. Entender las necesidades de los usuarios para los cuales se diseña es de los aspectos más importantes y de ahí la importancia de lo que estaremos aprendiendo el día de hoy. La experiencia chilena, que es única en la región, que lleva ya bastantes iteraciones, hoy ya con un alcance de 35 instituciones, más de 145,000 respuestas, un esfuerzo muy grande de publicar y poner a disposición del público esta información a través del sitio web. Otro gran referente a nivel internacional es contando Kiwis de Nueva Zelanda. Y justo lo que hace la publicación del banco es hacer este ejercicio a nivel regional. Así que el día de hoy conoceremos también la experiencia de cómo estas encuestas, de cómo conocer las necesidades de las personas, la opinión respecto de cómo sintieron su trato y su experiencia a la hora de acceder a servicios, se convierte en un insumo fundamental. En un mundo que es digital, lo más importante son los datos. Y en este proceso donde literal todos los días los gobiernos están poniendo servicios digitales en línea, se abre una enorme oportunidad de calibrar mejor los instrumentos de medición, de seguir fomentando una cultura no nada más de escucha y de entendimiento de las necesidades de las personas, sino de codiseño, de trabajar con ellos en mejorar esa experiencia, en capitalizar mejor los recursos digitales para que los servicios sean rápidos, ágiles, muy sencillos de utilizar. Así que muchas gracias a Maya Fraile por lo que nos vas a compartir el día de hoy. Muchas gracias a los colegas de servicios internos por la experiencia de cómo utilizan esta información para seguir mejorando sus servicios. Disfruten mucho de las conversaciones y los invitamos, por supuesto, a conocer las diferentes dos ediciones que llevamos ya de Simplificando Vidas. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Yolanda, por tus palabras. A continuación, para compartir con nosotros sobre el tema que nos convoca hoy, contamos con la participación de tres funcionarios del Gobierno de Chile.
Le doy la bienvenida a Maya Fraile, quien es directora de la Secretaría de Modernización, y Matías Klintberg, coordinador de proyectos de esta misma Secretaría de Modernización. Ellos nos compartirán sobre la medición estandarizada de satisfacción ciudadana que el gobierno de Chile ha venido realizando, mejorando y ampliando desde 2015. También nos acompaña Paulina Quesada, quien es jefa de la División de Atención y Servicio al Usuario en la Superintendencia de Pensiones, quien nos compartirá sobre el uso concreto que instituciones públicas como la Superintendencia, participantes de la medición, hacen o podrían hacer de los resultados de una medición de esta índole para mejorar su gestión de cara a la satisfacción de las expectativas y necesidades de los ciudadanos. También nos compartirá un poco en el marco de la coyuntura de cómo han hecho frente ante la contingencia sanitaria, la cual les expuso, como algo adelantaba Yolanda en sus palabras, a un incremento significativo de consultas. Ven en la pantalla el nombre de Marcela Gana. No nos acompaña hoy en la presentación propiamente tal, pero ha sido parte del esfuerzo de lo que los tres colegas que acabo de mencionar nos compartirán el día de hoy. Posterior a las presentaciones, que son secuenciales, partiendo con Amaya, contaremos con un espacio de preguntas y respuestas. Por lo que a todos los que nos acompañan hoy, los invito a que a lo largo de la exposición nos puedan ir enviando sus preguntas y comentarios a través de la herramienta de preguntas y respuestas Q&A de Zoom. Sin más, Amaya, el piso es tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María José. Bueno, yo les contaba que la verdad que la encuesta de satisfacción de usuario o esta iniciativa por medir la satisfacción de usuario es un esfuerzo muy grande que hacemos desde la Secretaría de Modernización, pero la verdad que ha sido gracias al esfuerzo de todas las instituciones que se han ido sumando, que ya les voy a contar de eso, y también gracias al banco que nos ayudó desde el origen en poder sacar adelante esta iniciativa, nos ayudó con la metodología, tuvimos el financiamiento gracias a un crédito que tenemos, así que la verdad que creo que es un esfuerzo de todos los que estamos acá, en representación de todas las instituciones del Estado Central, está la Superintendencia de Pensiones, era un poco difícil traerla a todas, pero en el corazón quisiéramos que hubieran estado todas, para ser honestos. Así que partir contándoles eso. Bueno, cuando se creó la Secretaría de Modernización, que en sus comienzos se llamaba Programa de Modernización, se dijo ya, tenemos que modernizar el Estado, vamos a modernizarlo por aquí, por allá, haciendo esto, lo otro, pero al final, ¿por qué uno moderniza? Uno no moderniza por tener más tecnología, por hacerlo sin papel, simplemente por, o sea, está bien, queremos todo un tema medioambiental, cuidar los árboles, etcétera, pero no es ese el único propósito. Tiene un propósito final en los ciudadanos. Nos importa que esto tenga un relato en los ciudadanos, que el resultado sea que los ciudadanos estén mejor, que los ciudadanos gasten menos tiempo, que estén más conformes, que estén más satisfechos, que no sea un peso el Estado, que el Estado esté adecuado a lo que ellos necesitan y no lo contrario, que es como la queja siempre, un ato burocrático, un cacho, ir a esto, lo otro. Entonces se creó este programa con ese fin, de modernizarlo. Pero ¿cómo sabíamos si estábamos llegando a ese último resultado? Queríamos saber si las personas estaban conformes o no. Y empezamos a ver cómo lo medía el Estado desde ya. Hay algo que se llama la Oficina de Información, Reclamo y Sugerencia, que por obligación todas las instituciones públicas tienen que tenerla. Se les conoce como OIRS por su abreviación. Bueno, y todas las instituciones tienen una, pero cada una funciona de su manera, cada una recibe las sugerencias, las procesa, o los reclamos, etcétera, a su propio modo, y no hay un registro de qué ocurre ahí, entonces no teníamos información desde ahí para poder hacer un sondeo. A la vez, en 2018 se hizo un levantamiento y pudimos ver que había 24 casos distintos de encuestas de satisfacción de usuarios. Cada institución, incluso la Superintendencia de Pensiones, hacía su propia encuesta con su propio formato, tomaba sus propias decisiones, o no las tomaba incluso respecto de eso, o simplemente lo hacían por un check de medirlo, porque había que medirlo, pero sin tomar necesariamente como
decisiones, ni menos teniendo una misión transversal de viendo los dolores de todo el Estado, no solo de una institución. Entonces no teníamos nada que realmente reuniera esta información, la procesara, la comunicara, y ni siquiera teníamos una herramienta con que medirlo. Modernizábamos y hacíamos un montón de cosas en nombre de nuestros ciudadanos, pero no teníamos idea de si le parecía bien o no, si estaba conforme o no. Bueno, por otra parte, teníamos otro antecedente muy claro. Históricamente las instituciones han ido en los últimos años teniendo cierto, hay un montón de encuestas que muestran que hemos ido debilitando la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y hay estudios también, el más reciente que nosotros hemos encontrado, uno de la OCDE del 2017, que dice que hay una correlación directa entre el nivel de confianza de los ciudadanos con el Estado y el sistema político en general. Una democracia más sólida es una democracia en la cual las personas confían en su Estado, y eso pasa por confiar en las instituciones que tiene el Estado. ¿Y cómo yo voy a confiar en una institución con la cual no estoy satisfecha del mínimo servicio que me pueda entregar, en la cual no sé cómo funciona, que creo que pueda ser oscura, que hago un reclamo y no sé lo que pasa con ella? Entonces era muy importante también desde este punto de vista para poder tener también una democracia más sólida y fuerte, y ayudar a que efectivamente como Estado avanzáramos en tener una sociedad, instituciones tales en las cuales nuestros ciudadanos, todas las personas que habitan este país, puedan confiar en ella. Bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a partir, y estamos todavía en este punto de partida, pero ya les va a contar Matías cómo queremos seguir avanzando, en hacer una encuesta de satisfacción de usuario. Como el programa de modernización en sus orígenes trabajaba con algunas instituciones, dijeron, bueno, vamos a partir midiendo en aquellas instituciones donde trabajamos, vamos a hacer una encuesta anual, o sea, un corte transversal, y tomar una foto. Vamos a medir una experiencia concreta de un trámite que hagan las personas con alguna institución del Estado. Por ejemplo, si usted se fue a sacar un carnet de identidad, ver cómo le fue. ¿Cuál fue su experiencia en ese trámite? Si pidió un certificado en algún sitio, o tuvo que hacer un papel, no sé, en aduana, o quiso registrarse como proveedor en Chile Compras, tantas opciones. Tenemos miles de trámites en el Estado, bueno, quisimos medirlo. La encuesta es principalmente telefónica, existen también algunos contactos que se hacen por correo electrónico o vía internet, eso dependiendo de la naturaleza del trámite mayormente y los datos de registro que tengamos de las personas que hicieron el trámite. Y por simpleza se optó que la mayoría de las preguntas tuvieran una nota de 1 a 7, porque esa es la escala de notas que ocupamos en Chile de grados para medir en la escolaría, donde un 7 es la nota máxima y un 1 es la peor posible. Entonces definimos que si la institución tenía 7 o 6 era una nota satisfactoria, un 5 se estableció en neutro, y un 4 en 1 es una mala nota. Por supuesto que acá hay todo un estudio teórico detrás, no una definición arbitraria, ¿no? Que no se malinterprete. Bueno, la encuesta partió en 2015 con 5 instituciones que formaban parte de las que se estaban modernizando o en vistas de en la Secretaría, continuó con 3, volvió con 5, todavía tímida, siguió el 2018 con 9, pero ya en la medición 2019 dijimos no, acá ya no nos podemos limitar a con la interactuamos nosotros. Esto es algo transversal, es de todo el Estado. Y por eso ya medimos 33 instituciones, que es representada aproximadamente el 80% de los trámites que los ciudadanos hacen con el Estado central. Ese año ya fueron 65.000 encuestas aplicadas entre más o menos octubre y noviembre del año pasado. Y este año dijimos ya, no se nos puede quedar nadie abajo, ninguna institución donde se hagan trámites, una cantidad de trámites significativos, que las personas hagan suficientes trámites como para poder medirlo. Si en una institución hay un trámite que hacen solo 100 personas al año, la verdad que es prácticamente imposible medirlo. Pero estamos midiendo ya el 90% de la demanda anual de trámites de las personas con el Estado central. Esto, este año en particular, está representando más de 200 millones de trámites que personas hicieron con el Estado. Este año todos tuvimos que hacer algún trámite con el Estado. Porque a veces hay gente que dice, no, yo este año no hice nada. Pero seguro que tuvieron que ir a comisaría virtual y sacar algún trámite a los chilenos que no estén escuchando. Vamos a hacer más de 90.000 encuestas este año. También la mayoría son telefónicas, hay unas muy poquitas presenciales y otras por email que te lleva a una web. Bueno, ¿qué queríamos medir?
Queríamos medir por un lado la imagen institucional en términos de si es confiable, transparente, moderna. ¿Cómo evalúa a la institución la persona? Por otro lado, también esa persona que está haciendo el trámite en la institución, nos interesaba saber cuán fácil fue para esa persona hacer el trámite, porque el trámite no tiene que ser difícil. Nosotros no nos tenemos que acomodar a cómo el Estado se organiza, sino que el Estado debe estar organizado de acuerdo a las necesidades del ciudadano. Por eso era importante saber si le fue de fácil acceso, si le costó o no hacerlo. Por otro lado, en agrados y aspectos emocionales, vemos más bien como la relación con el trato recibido. El esfuerzo que tuvo la institución para acoger las necesidades realmente de la persona. ¿Se puso en el lugar? ¿Se acomodó realmente a lo que yo necesitaba? Y por último, resolutivo. ¿Qué tan efectivo fue la respuesta? ¿Pude hacer mi trámite? ¿Pude en una sola interacción llegar y efectivamente conseguir lo que yo necesitaba? ¿Fui y me saqué el carnet de una vez o tuve que volver al día siguiente? Bueno, y ahora Matías le va a comentar como más a fondo qué resultados hemos tenido. Matías. Bueno, buenos días a todos. Después de la medición, lo que se hace es básicamente ir organizando el análisis de manera de poder identificar no solo el nivel de satisfacción, sino cuánto impacta cada variable en una dimensión y cómo impacta esa dimensión en la satisfacción con esta última experiencia. Entonces, aquí vemos, digamos, las preguntas específicas que se hacen, lo que se mide, y cómo se van agrupando en estas dimensiones y cómo estas dimensiones van impactando. Este es, las pelotitas azules miden el impacto y básicamente es, mientras más alto el número, mayor impacto tiene en la satisfacción. Entonces, a partir de esta información, se hace un análisis y se hace un mapa de fortalezas. Por alguna razón no puedo. Ahí está. Ahora sí. Y se hace este mapa de fortalezas, en donde tenemos en un eje la importancia, es decir, qué tanto impacta una dimensión en la satisfacción y el nivel de satisfacción, aquello que está bien evaluado y tiene un alto impacto, es una fortaleza y son las cosas que hay que ir potenciando. Aquellas cosas que tienen un alto impacto pero están mal evaluadas son una amenaza y hay que intervenirlas rápidamente antes de que siga produciendo descontento en los usuarios. Y por otro lado tenemos los que tienen bajo impacto y alto nivel de satisfacción. Son cosas que hay que seguir manteniendo, pero digamos, sin ponerle tanto foco, tanto esfuerzo. Y por último tenemos aquellas cosas que están mal evaluadas y tienen baja importancia. Y ahí puse el signo este del check engine que sale en los tableros del auto, así como algo anda mal en el motor, pero el auto sigue andando. Podemos seguir andando. Bueno, en este contexto, la encuesta y el análisis que se hace, nos surgen algunas preguntas de cómo se lleva esto a la acción, cómo las instituciones o qué instituciones la están usando, y principalmente con esta masificación que ocurre en el 2019, surge la pregunta de varias instituciones: ¿por qué medir la satisfacción de los usuarios ahora? Y la pregunta sale desde Chile, principalmente porque a fines de año, cuando estamos en plena época de empezar a medir, empezaron lo que se llama las manifestaciones de la crisis social, el descontento, y se dijo, bueno, en el 2020 la cosa será más tranquila. Y vemos cómo subieron los casos de COVID, y cómo eso trae un alto impacto no solo sanitario, sino en la vida económica de las personas. ¿No habrá algo más importante que estar midiendo? Entonces, para responder a estas preguntas, nos acompaña Paulina Quesada, de la Superintendencia de Pensiones. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a todas y gracias por la invitación. Bueno, para quienes no saben qué hace la Superintendencia de Pensiones, nosotros somos el organismo del Estado fiscalizador y regulador de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP en el mundo privado, y también reguladores y fiscalizadores
de la entidad pública que está a cargo del Pilar Solidario, que es el Instituto de Previsión Social, como también la administradora de fondos de cesantía, AFC. Ese es nuestro trabajo. Y bueno, nosotros, como dando respuesta a la pregunta que hace la lámina anterior Matías, nosotros el año 2019 fue la primera vez que participamos en la encuesta en los términos que se proponía, con una encuesta que mide la satisfacción neta. Nosotros sí hacíamos mediciones internas de satisfacción, pero con otra metodología. Y cuando recibimos el resultado de esta encuesta a finales del 2000, en diciembre del 2019, no estábamos muy contentos, estábamos un poco asustados porque no sentimos que estas cifras que les estoy mostrando, una satisfacción neta del 22% y una satisfacción de última experiencia del 45%, no eran cercanas a lo que habíamos experimentado antes. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? En este qué podemos hacer o cómo podemos utilizar la información, seguimos mirando lo que nos entregaba la entidad que nos había aplicado la encuesta, y tomamos entonces como referencia que en la encuesta y en el informe se trabajó en los canales de atención, cómo cada canal tenía una participación distinta para el usuario, cómo estaban evaluados, y ahí nos damos cuenta en esta lámina, por ejemplo, de la última satisfacción usuaria, que el canal mejor evaluado era el web, el canal seguía el canal presencial y luego el telefónico, y con esa ruta de los canales de atención fuimos diciendo, ok, ¿cómo le agregamos valor entonces a los servicios? Usando esta información, hubo una participación directa del jefe de servicio en términos de conocer, reunirse con la entidad que nos dio los resultados, que en este caso fue la Universidad Católica, y luego el plan de acción. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pero ¿para qué vamos a hacer? También usamos, y esto es bien relevante de los resultados de la encuesta y cómo está elaborada, quizás cómo están hechas las bases de licitación también, porque en el fondo va más allá la encuesta, no solamente medir qué es lo que los usuarios opinan del servicio y de la satisfacción que ellos tienen en torno a lo que nosotros entregamos, sino que también nos dice dónde podemos ir colocando los focos, tal como dijo Matías, en esta cruce de fortalezas y debilidades. Y utilizamos esa misma lámina para explicar y decir, ok, vamos y centrémonos en aquello que es más fortaleza para nosotros y que al final de la ruta de la satisfacción pesa más para el usuario. Y por lo tanto dijimos, en eso enfoquémonos para trabajar. Y ahí decidimos en el plan 2020, les estoy hablando comienzos de enero de este año, en la capacitación interna de nuestros funcionarios, como también externa para quienes nos atienden canales externalizados, como es el call center, en el modelo de atención completo con los distintos canales vinculados, en la ruta del usuario, entendiendo por esto de que tenemos que, al iniciar la experiencia usuaria por distintos canales, el usuario tenemos que, como servicio, tratar de entregar la mayor información para que la persona conozca qué le va a pasar, cuáles son los paraderos de este viaje que va a tener. Y obviamente una base de conocimiento donde pudiéramos trasvasijar, pudiéramos mantener ahí una serie de materiales que nos diera más eficiencia y eficacia al trabajo que se nos iba a venir. Para lo mismo, utilizamos de la encuesta, porque la encuesta trae mucha información, recoge mucha información valiosa para la toma de decisiones. En este diagnóstico dijimos, ok, el canal telefónico es el menos resolutivo, solo entrega información, orientación y derivación, la gente queda desconforme con eso, ¿cómo le damos más resolutividad? ¿Cómo potenciamos en el plan de trabajo incorporar profundidad a esa información? Luego, el canal web presencial y postal, que lo agrupamos en uno solo. ¿Por qué? Porque para el diagnóstico tenía el mismo, eran muy similares en cuanto a que todos eran atendidos por funcionarios de la superintendencia, todos estos canales además entregaban productos, generaban productos y servicios y eran más resolutivos. Y lo que se veía en el diagnóstico, el canal web nuevamente, un canal que tenía potencialidad de crecimiento, que los usuarios quedaban conformes. Entonces dijimos, algo pasa en ese canal, tomemos mayor atención, quizás nosotros siempre más conservadores como servicio, diciendo que el canal presencial podía ser el que
diera mejor solución. Y en el plan de trabajo, entonces, focalizamos para estos tres canales la capacitación a funcionarios, fortaleciendo transferencia de conocimiento interna, y como les decía, hacia afuera, homologar modelos de atención y respuesta, las respuestas que le estamos entregando al canal call center, que es externalizado, cómo pueden ser lo más similares a lo que vamos a entregar en una respuesta web que contesta un funcionario nuestro, fortalecer tipificaciones de casos. Esto fue crítico en lo que vamos a ver más adelante, que nos pasó después, ya cuando el 16 de marzo se cierran las oficinas y se va todo el mundo a la casa porque llega COVID, y cómo esta tipificación nos obligó a implementar metodologías de respuesta y una combinación del ejercicio dentro de la institución de cómo teníamos que responder al usuario. Y el diseño actual de la ruta al usuario también, verlo modificado en estos tres canales. Y aquí están las cifras, lo que nos pasó en marzo. En marzo, en definitiva, el 16 de marzo se cierran las oficinas, ustedes ven en la primera lámina, cae abruptamente la demanda. Ya las oficinas igual estaban con un incremento comparativo con el 2018, en el 2019, después del estallido. Enero y febrero del 2020 habíamos tenido alta demanda para lo que habitualmente los años anteriores teníamos, pero con el COVID nos vimos obligados a cerrar. Ahora, cuando ya hay apertura parcial a partir de agosto, empezamos a incrementar la demanda. Pero sin lugar a dudas, canal telefónico y canal web, que son canales no presenciales, tuvieron un fuerte impacto, y este impacto del COVID en lo que eran los canales no presenciales se ve golpeado aún más con lo que fue, en lo particular, la legislación que nos tocó a nosotros como superintendencia normal y regular, que fueron todas las leyes de protección al empleo asociadas a la administradora de fondos de cesantía, y la norma, la reforma constitucional de autorización del retiro del 10% de los fondos de pensiones, que evidentemente fueron 9 millones de personas potenciales usuarios, donde finalmente prácticamente 8 millones y fracción son los que utilizaron ese beneficio, o ese derecho, ejercieron ese derecho. Y acá en los gráficos ustedes ven, en el canal telefónico, comparado con el año 2019, perdón, que es la línea celeste más clara, cómo el impacto fue... el impacto fue realmente impactante para nosotros y para todos. Tuvimos un 255% de incremento respecto al año anterior en el mes de agosto, y en el caso del canal web, un 6.249%. Nosotros nunca en la historia de la superintendencia podríamos haber dicho o pensado lo que iba a significar el operativo para nosotros. Por lo tanto, todo este plan de trabajo que se pensó hacer durante el año, antes que nos hicieran la próxima encuesta, se vio forzado a aplicarlo antes, dada la contingencia, tanto la que partió en marzo como la que después tuvimos en septiembre. Y los resultados han sido hasta la fecha lo que les puedo mostrar. Efectivamente, partiendo desde la celestita de mano izquierda, la homologación del modelo de atención y las respuestas, tuvimos que trabajar en eso. Aprendimos, como son 4 cambios legislativos en menos de 3 meses, que aprendimos que anticiparse. Es decir, cuando ya está en discusión los proyectos de ley, nosotros empezamos a trabajar, a la segunda, a la tercera ley ya, a trabajar directamente en preguntas frecuentes, qué íbamos a hacer en la web, cómo lo vamos a hacer para contestar el call, etcétera, y que todos los canales pudieran estar alineados en eso. Resolutividad del canal telefónico, muy determinante acá, colocar un segundo nivel de escalamiento, cosa que nosotros no teníamos, lo tuvimos que acelerar ya en el mes de abril, una cantidad de funcionarios que nosotros habíamos pensado, dentro del año pongamos, de acuerdo a nuestra demanda, 4 personas, hoy día tenemos 8 permanentes, sacados de distintos ámbitos y con muchas flexibilidades de los funcionarios, y en las horas peak hasta 12 personas. También tenemos el ámbito de la capacitación y fortalecimiento de la transferencia de conocimiento, se combina con la homologación del modelo en cuanto hemos tenido capacitación interna dentro de la misma institución, los funcionarios que hacen las leyes, las normativas, son quienes también nos capacitan a los que atendemos público y nosotros a su vez a los que atienden el call center, y toda esa información armando un repositorio, armando formatos de trabajo para poder tener
tanto presentaciones para público general, presentaciones internas para otro servicio, más otros materiales que estamos elaborando. Mejorar la ruta de usuario, ha sido bien importante ahí cómo aprendemos y aprendimos de la práctica a trabajar en la web, tratando de alguna manera, voy a ser bien comercial en lo que voy a ocupar, pero a descremar a los usuarios antes de ingresar a una consulta web y hacer, incentivarlo a que tome preguntas frecuentes, hacer, y luego hacer las tipificaciones una vez que entraron a la web, para que esto sea más fácil de contestar y tampoco no estemos con tiempos tan largos de respuesta, que eso era algo que la gente valoraba. Y todo esto fue un gran terremoto interno también. Yo creo que estábamos todos así como que no podíamos respirar en agosto, y en septiembre todavía estábamos muy estresados como servicio, todo lo que estuvimos haciendo, los esfuerzos, pero a pesar de todo eso, nos dimos el tiempo de decir, bueno, esto nos está motivando y obligando a que hay que hacer modificaciones. Tenemos nosotros como entidad fiscalizadora y de regulación, tenemos que ver cómo cambiamos la misión, la enfocamos más en un foco en los derechos ciudadanos, en la protección de los derechos previsionales, en como decían al comienzo, en cómo acercar al usuario la labor que nosotros hacemos, y en ese tránsito, y en esa en hacer carne los objetivos y estratégicos y la misión institucional nueva que tenemos, estamos caminando, y eso es lo que tenemos que reforzar con esta experiencia, y cómo podemos utilizar toda esta información que tuvimos. Primero, transitando más hacia lo que es la mejora en el sitio web, y cómo hacemos más cercano ese sitio web, y cómo trabajamos más en lo digital con los usuarios, buscando ahí colaboración con otras entidades del Estado, con otros organismos. Nuestra aspiración máxima es lograr la omnicanalidad, que por cualquier canal que la persona ingrese pueda tener la misma calidad de respuesta y profundidad. Y ahí nosotros un poco también darnos cuenta que, tal como decían al comienzo, lo digital llegó para quedarse. ¿Cómo podemos entonces, a pesar de la complejidad de la casuística que atendemos nosotros en la atención de usuarios, cómo podemos en 140 caracteres de Twitter y en Instagram u otras redes sociales o canales digitales empezar a hacer esta transformación, que ya el primer paso lo dimos producto de los resultados de la encuesta del año pasado? Potenciar la atención remota, hoy día sí lo estamos haciendo en la oficina de Santiago, estamos haciendo atención remota en 5 módulos de 7, y eso lo vamos a mantener y vamos a fortalecer. Y lo otro es bastante importante y que ha sido muy enriquecedor también, y nos ha servido como un canal de atención, el acceso de la ciudadanía a plataformas digitales ha permitido que nosotros, en el ámbito de la educación previsional, podamos llegar a lugares donde jamás habríamos llegado nosotros, como con una funcionaria nuestra, tratando de ir a dar una charla, y que hoy día los canales digitales lo han permitido. Así que eso es el resultado de lo que pudimos hacer, agradecer que nos, al BID y a la Hacienda que nos invitaron. Así que dejo con usted a Matías para que continúe. Bueno. A ver, tengo el control. Me parece. Habíamos partido la sección de la Superintendencia de Pensiones con las preguntas. Entonces, venimos ahora. Básicamente porque el entorno no va a ser menos exigente y necesitamos tener un plan A. El 2019 fue muy distinto del 2018 y el mundo del 2020 es muy distinto del 2019. Las cosas no van a ser más relajadas. Entonces necesitamos tener un plan A y un plan B y un plan C. Básicamente estos planes se alimentan con esta información. La información no lo es todo, por supuesto, también está detrás la voluntad de la institución de hacerse cargo de estos desafíos. Entonces, hay tres principales aprendizajes y mejoras que nosotros queremos abordar en este proceso. En primer lugar, medir ya genera cambios. Por un lado, se dice que medir ya es intervenir porque genera una expectativa de parte de quien es encuestado. Pero además, en la preparación para la medición, implica responder cosas básicas dentro de la institución.
Primero, la información que se tiene de los usuarios, cuáles son las bases de datos de contacto que se tienen, las estadísticas sobre la cantidad de atenciones para planificar la muestra, por tipo de trámite, las estacionalidades que existen. Y en las instituciones, como así vimos que aparecía en el Estado, se replica esta lógica de silos. Hay divisiones que no saben esta información unos de otros. Entonces, y cuando planteamos el trabajo del cuestionario, se empieza a decir, bueno, ¿cuáles son los segmentos relevantes que yo quiero? ¿Cuál es el conocimiento que se refleja en el cuestionario? ¿Cuáles son las preguntas ad hoc específicas de la institución que son variables críticas para su quehacer? En segundo lugar, el medir para saber. Y aquí hay un gran punto que quisiera mencionar. Cuando se midió al inicio, y estaba involucrado Hacienda y BID viendo los resultados, había una conversación bien honesta. Cuando había resultados complejos que enfrentar, se tenía esa conversación. Y ese es un contraste entre, entre esta encuesta y las encuestas que nosotros veíamos que hacían los otros servicios públicos. Y es, básicamente tiene que ver con la tentación de estar usando esta encuesta para poner sistemas de incentivo respecto de un determinado nivel de satisfacción. Aquí, la gran difusión que tuvo la encuesta de satisfacción del 2009 fue porque se asoció a un indicador, pero el indicador decía, usted se gana este indicador si es que mide bien con esta metodología, no por un determinado nivel de resultado. Entonces, permite tener esta conversación más franca de escenarios complejos que se puedan enfrentar. Y ese resultado es lo suficientemente llamativo para que los directivos se hagan cargo de él para empezar a accionar y planificar las mejoras. Y finalmente, nosotros queremos destacar que siempre es importante estar revisando la herramienta. En este caso nos referimos a la encuesta. Tenemos evidencia de que el cuestionario puede ser un poco largo y genera una cierta carga cognitiva en el encuestado, pero también de que hay un impacto en la forma de preguntar. Por ejemplo, hay mucho uso de escala, incentiva respuesta en bloques. Si ponemos un montón de preguntas con la misma escala, con las mismas categorías de respuesta, en una misma página, uno incentiva que respondan lo mismo para todos, si es que ya el usuario está cansado. En 2019, el 10% de los encuestados respondieron con la misma nota todas las preguntas en esa misma escala. Todo un 1 o todo un 7. Y finalmente, en nuestra hoja de ruta, perdón, hay tres puntos que quisiera destacar. Primero, difusión y generar la práctica. Cuando hablamos de difusión, nos referimos a principalmente el ir mostrándonos mutuamente estos resultados, también por un tema de transparencia en el sitio web de satisfacción.gob.cl, pero además el que a través de este sitio nosotros vamos a generar, o estamos generando una intranet en donde estamos generando una comunidad de usuarios, donde las distintas unidades de estudio de las distintas instituciones que están participando puedan participar, puedan revisar qué es lo que se preguntan unos de otros para que empiece a existir este espacio de intercambio. Y por otro lado, el ir vinculando esto con una iniciativa que vamos a llamar Mesas de Satisfacción, en donde podamos identificar tanto las necesidades de cambio de las instituciones e ir vinculando, por ejemplo, con buenas prácticas de, en el caso de la Superintendencia de Pensiones, de alguna otra autoridad fiscalizadora, como la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social, etcétera, etcétera. Pero además de vincularlo con instancias como el laboratorio de gobierno, que pueda llevar estas necesidades de cambio a planes de acción centrados en el usuario. En segundo lugar, queremos acortar el ciclo entre la experiencia, la medición y la entrega de resultados. Si alguien interactúa con una institución en el día 1, la idea es que a más tardar el día 2 estemos encuestando, y el día 3 ya estén disponibles los resultados para que, por ejemplo, el jefe de oficina pueda ver qué fue lo que pasó el día de ayer o hace 2 días y decir cuáles son los ajustes que va a tener en la atención de ese canal para el mismo día e ir adaptando los medios a una mejor atención. Y finalmente, una mirada transversal. Hay un mal que ocurre en el Estado y al interior de las instituciones, que es esta lógica de silos. Queremos ir rompiendo eso. Y en esta mirada transversal, en el cuestionario, esto se ve reflejado en que queremos ir mapeando la cadena de trámites, identificar los que están aguas arriba, es decir, desde dónde llegó el ciudadano antes de mi escritorio, es decir, si acá lo derivaron de otra institución,
y aguas abajo, es decir, esto que me está pidiendo a mí, que está pidiendo de mí, ¿para qué lo necesita? Si es para otra institución, es decir, si mi trámite es un requerimiento para otro trámite, tal vez hay alguna coordinación que corresponda hacer entre esa... Eso fue una elección muy importante, por ejemplo, en el sector salud, con el tema de las licencias médicas, en donde se incorporó el Ministerio de Salud con la Superintendencia de Seguridad Social, que veía las licencias. Y finalmente, el gestionar la experiencia de los digitalizados forzosos que tuvo este COVID. El impacto que tuvo esto en términos de masividad de la gente que no se solía conectar o hacer trámites y que hoy día está recurriendo a su celular o a internet con ayuda para poder concretar lo que necesita hacer, es realmente masivo y es un tipo de usuario que tenemos que ir cuidando. Esos son los principales aprendizajes y desafíos. Y ahora empieza la parte en donde el ciclo de preguntas tiene nuestros datos de contacto ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Amaya, Matías, Paulina, por sus exposiciones. Realmente un flujo muy rico y coordinado de mensajes. Hemos recibido un par de preguntas que, con apoyo de Marcela y otros colegas, hemos tratado de amalgar para concentrar en básicamente unas cuatro preguntas para los colegas de la Secretaría de Modernización, una para Paulina y una para ambas instituciones. Parto con los colegas de la Secretaría de Modernización, pero antes quisiera como recapitular como algunos mensajes, por lo menos takeaways, con los que yo me quedo de su intervención, si me lo permiten, o abusando de tener la palabra. Lo primero, y como se lo adelantaba en algún momento a Maya, es la importancia del primer mensaje que ella nos deja, que es modernizar con un propósito, y en este caso es para mejorar el desempeño de las instituciones, medido o explicitado en aquel para quien están estas gestiones, y es el ciudadano, y la satisfacción de este. Sobre todo, cuando ella nos recuerda el dato de la alta correlación de la satisfacción ciudadana con la confianza del ciudadano con las instituciones. Cuando vemos que, de acuerdo al último reporte, sí, el de 2019, del Barómetro Global Anticorrupción, el 77% de los ciudadanos latinoamericanos dicen no tener confianza en las instituciones políticas y de gobierno. Así que reconozco y valoro que ese haya sido el mensaje central porque es la base de todo esto y no es medir por medir. Me quedo también con lo que nos decía Paulina y yo creo que es como para apropiarnos de esa expresión, no la había escuchado, hay que anticiparse y descremar al usuario. Es una manera de realmente focalizar las acciones de modernización en la medida en que conocemos mejor a los usuarios para quienes, o los ciudadanos para quienes estamos realizando una gestión y un servicio. Y finalmente, creo que Matías es el que nos recordaba, mirando hacia futuro, la importancia o el desafío que se están proponiendo de pasar del conjunto de servicios por institución, con esa mirada institucional, a un abordaje con una mirada más sistémica, o del macro trámite, porque un pequeño trámite que depende de otra institución puede efectivamente estar afectando la valoración de un ciudadano de la Superintendencia de Pensiones o de otra, pero me remito a la que nos acompaña hoy. Así que muchísimas gracias, yo me quedo con esos tres mensajes, sé que hay muchos más y paso a las preguntas. Para Maya y Matías, las encuestas, si entendí bien, en su exposición dicen que son mayoritariamente realizadas por vía telefónica. Entonces la pregunta que tenemos es que ¿cómo eligen a los informantes, sobre todo cuando se usa el canal telefónico? Entendiendo además que estas personas para ser relevantes para la encuesta tienen que haber realizado un trámite en los últimos 3 meses, realmente ¿cómo hacen la muestra? ¿Cómo identifican a estas personas? Pensando sobre todo en el canal telefónico. Matías, bueno, Amaya, no sé quién quiere. Yo tomo la palabra. Como decía, este es un primer desafío en el sentido de que para participar tienen que empezar a mirar la información que tienen. En ese sentido, los registros de atenciones
implica mirar esa información y decir, ok, para aplicar esta encuesta yo necesito empezar a levantar esta información. Es decir, cada vez que ahora alguien llega a mi oficina o que alguien me escribe un mail, ¿le pido o no le pido esa información? Evidentemente, eso... y a partir de eso se hace un procesamiento en donde se ve todas las interacciones que ha tenido el usuario con la institución y se elige cuál fue el más reciente. Esa cosa que parece tan sencilla implica un trabajo operativo de distintas áreas, desde el área de informática que tiene acceso a las bases de datos, hasta el área de atención de usuario, quien define los protocolos para que efectivamente se pida esos datos de contacto. Entonces empieza con esa preocupación, y así es como se arma. En los casos en donde no es posible, principalmente en atención presencial, es ahí donde todavía tenemos, por ejemplo, encuestas presenciales. Pero en el tiempo la idea es que todas las instancias vayan registrando esta información de contacto. Y en términos de privacidad, esto implica que básicamente se considera la encuesta como un monitoreo del mismo trámite. Es decir, se permite el uso del usuario de esta información para verificar el correcto cierre del trámite que hizo. Entonces eso nos da el marco de un uso legítimo de estos datos. Y quizás agregar ahí que en el fondo hacer la encuesta abrió los ojos de lo poco que conocíamos al ciudadano, incluso de cómo contactarlo. Nadie le preguntaba ni quién era muchas veces cuando iban y cómo lo podían contactar luego para, por ejemplo, preguntarle esto, o a lo mejor para avisarle que su trámite estaba listo, lo que sea. Implicó que las instituciones se dieran cuenta que esto no era lo mismo necesariamente que ir al supermercado, que tú estabas tratando con una persona y que tenías la obligación de responderle, y por ende implicaba también esta parte. Y ya hay conciencia que va a llegar, no sé, esta época del año, que es cuando estamos encuestando, y que necesitamos tener una base de datos de donde sacar la muestra de estas encuestas, porque es una muestra probabilística, etc. Entonces, por ende, se necesita el registro de quién hizo el trámite. Y eso obligó y puso un estándar en las instituciones de tener que contar con eso, lo cual creo que nos puso un nivel más arriba como Estado. Ha sido bueno. Muchas gracias. Y dentro de esos canales que ustedes tienen y para esto, ¿cómo ha sido la tasa de respuesta? ¿Ha sido alta, baja? ¿Cuál es la receptividad de los encuestados? A ver, la tasa de participación... está del orden del 15% en promedio, pero hay evidentemente, y ahí uno empieza como con las preguntas que no son tan atractivas, pero que al final sí impactan, que es la calidad del dato levantado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquellas atenciones que fueron telefónicas, evidentemente tienen una calidad del dato mayor. Y lo mismo, si en definitiva uno en el proceso de atención va comprometiendo, le gustaría saber, le gustaría que le llegara un mensaje de texto con el resultado de su trámite, bueno, deme su número. Ahí uno va asegurando una mejor calidad de información. Pero eso ya no es solo la encuesta, es encadenar el proceso al levantamiento de información. Gracias, Matías. Paulina, a propósito de la omnicanalidad que nos presentabas hacia el final de tu intervención, ¿se ha evaluado el implementar en la web la atención por videollamadas? Y si es así, ¿qué tan viable, factible lo han estimado? Sí, lo hemos evaluado, y sobre todo yo creo que el tema de COVID nos ha obligado a los servicios a ir mirando hacia el lado, ¿no? Mirando qué le ha resultado bien a otro, qué podríamos aplicarlo nosotros. Sí, lo hemos evaluado también temas de agendamiento de horas a través de videollamada. Nosotros sí estamos a la espera de temas presupuestarios con Hacienda, porque implementarlo requiere algún esfuerzo económico que tendríamos que ver, pero nos interesa también por un tema de horarios, y porque también entendemos que una videollamada genera más cercanía que la respuesta por el correo electrónico, y eso no queremos a pesar de que es digital, no dejar de tenerlo. Así que lo tenemos considerado, estamos a la espera de una confirmación presupuestaria y ver cómo lo podemos ya acercarme. Porque también sabemos que hay otros servicios que lo están implementando. Muchas gracias, y con tu respuesta me lleva a otra pregunta que recibimos, y esto es para ambas instituciones,
y es de que cuál es el presupuesto con que cuenta la Secretaría de Modernización y cada uno de los servicios que se incorporan en la medición para la medición en sí misma y con qué recursos, no solo financieros, cuentan para efectivamente hacerse cargo y apoyar los desafíos de los organismos que participan en la medición. Y hago dos preguntas en este mismo momento porque son para las dos instituciones y están estrechamente relacionadas. Y es cómo de alguna manera desde la Secretaría de Modernización que lidera este ejercicio, articula este ejercicio, se aseguran de que los resultados obtenidos se traduzcan en mejoras por parte de los servicios, sobre todo aquellos que presentaron mayores desafíos en cuanto a la satisfacción ciudadana, y cómo estos se reflejan en la siguiente medición. Entonces las hago en combo porque sé que guardan una relación tanto con recursos financieros o de acompañamiento técnico que reciban de la Secretaría de Modernización o internamente. Y el que quiera hablar primero de los tres, pero es para los tres. Gracias. Sí, yo creo que yo tengo que responder un poco esa pregunta. Mira, en términos del presupuesto, sí, obviamente que como todo ejercicio de encuestar a 90.000 personas este año, como estábamos diciendo, eso tiene un costo, sí. Pero la verdad que es un costo súper menor si lo comparamos con lo que significa conocer al ciudadano, saber qué está pasando. Este año se pagó diseminado, o sea, cada institución pagó lo suyo, pero agregamos la demanda en una compra colaborativa, entonces la verdad que logramos, el año pasado ya habíamos hecho lo mismo, ya habíamos logrado un 10% de ahorro, este año logramos, no recuerdo exacto cuánto, pero como un 10-15 nuevamente sobre lo que ya habíamos obtenido de ahorro, y el próximo año ya lo conversamos con la dirección de presupuestos y es más simple que centralicemos el pago en una sola institución por tema administrativo y esa va a ser la Secretaría de Modernización. Así que, pero es toda la medición con las 90.000 encuestas y todo, no recuerdo exactamente cuánto sale, pero sale bastante menos que $1,000,000. Entonces sí, lo comparamos con el presupuesto de la nación y todo. Pero, y limpiándolo con la segunda pregunta, la de las mejoras, y antes de abrir el paso como a mis colegas, pero yo no creo que todo tenga que ver con dinero, incluso en el caso de las mejoras. Y lo que hemos comprobado, no solo en la encuesta de satisfacción, sino en el trabajo que hacemos en la Secretaría de Modernización, mucho no pasa por la plata, sino en cómo se gasta más bien ese dinero. Si todos estamos metidos en nuestra propia burbuja, hacemos nuestro problema como único y todos van a buscar cómo solucionarlo. Y al ver instancias como esta, como la de la encuesta de satisfacción, nos hacen ver que los problemas son transversales y que si buscamos también una solución conjunta, compartida entre todos, también es bastante más económico en términos de esfuerzo y de recursos monetarios. Para eso es indispensable el apoyo como los liderazgos de la institución que estén súper comprometidos. Y yo creo, haciendo como un poco de mea culpa, en la encuesta de satisfacción nos hemos centrado mucho en la encuesta, porque sacar cada año la encuesta no es poco trabajo ni para nosotros ni para las instituciones. Y hasta ahora habíamos estado poniendo el foco en hacerla crecer. Y así como yo mostré una diapositiva, que pasamos de 5 o 3 instituciones a 49, y hacer más de 90.000 encuestas representando más de 200 millones de trámites, bueno, ahora el desafío está en usar esa información, y es lo que decía Matías, tenemos que trabajar con el laboratorio y con las instituciones, hacer una mesa de trabajo, y eso lo queremos llevar a cabo también con otro tipo de mediciones, no necesariamente una encuesta, que sean constantes, para que efectivamente no pase un año, o sea, si nosotros estamos evaluando, de partida evaluamos solo un periodo del tiempo, no, nos queda el resto del año fuera. Y no podemos tomar decisiones respecto de malas atenciones o cosas tan tardíamente muchas veces. No va a ser significativo. Hay otras acciones que hay que tomar con una mayor prontitud, para lo cual necesitamos de otras herramientas que son más sencillas, pero que requieren de trabajo interno. Entonces creo que más bien, más que recursos, muchas veces lo que falta es tiempo y disposición a hacerlo. Ahí yo creo que sí. Matías y Paulina pueden complementarlo. Gracias.
Sí, solo para aprovechar la oportunidad. A ver, en primer lugar, como para el tema presupuestario, 1.600 encuestas por institución, que es como la base para tener una muestra representativa, cuesta entre 10.000 y 12.000 dólares, así en términos presupuestarios, estimación a la alza, digamos. Y en segundo lugar, el tema de asegurar de que el resultado lleve a mejoras, voy a aprovechar para contar un chiste, que es, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una ampolleta? Uno solo, pero lo realmente importante es que la ampolleta tiene que querer cambiar. Con esto solo quiero decir de que lo realmente importante es el compromiso que puede haber del equipo directivo por hacer este cambio. Nosotros podemos poner incluso un sistema de incentivo y de seguimiento, pero lo que nosotros queremos hacer en realidad es motivar con este efecto de demostración entre servicios de que la mejora es posible sin necesariamente altos proyectos de inversión. Ya la disposición que pueda tener el liderazgo ya marca una diferencia. Vamos haciendo, y el seguimiento que se hace es el seguir midiendo, el seguir insistiendo, que sin importar de que los resultados vengan complejos, hay que saber qué es lo que pasa. Esa es como la filosofía de base. Desde la dirección de presupuesto, que coordina estos sistemas de incentivos, nos dijeron, ojo con poner ese incentivo de, por el fondo, en el fondo uno está poniendo un check más que puede cumplir en lo formal, pero no en lo sustantivo. Y con este efecto de demostración y de intercambio de experiencias, me parece que logramos mayores impactos en ese ámbito. Gracias. Sí, Paulina. Sí, yo solo agregar respecto a lo que han dicho Amaya y Matías, esto último que es clave, que en el fondo los jefes de servicio, sobre todo en la segunda pregunta, tienen que estar involucrados, o sea, que el superintendente, nosotros cuando tuvimos la presentación por parte de la empresa de los resultados, y una semana después tuvimos reunión y nos dijeron fue Navidad y Año Nuevo, ya, ¿qué van a hacer con estos resultados y qué pasa el próximo año? Yo creo que es el primer incentivo interno de utilizar y agregarle valor público a las cosas y a las inversiones y a los gastos que hacemos en el Estado y que tenga sentido final hacia el ciudadano, porque al final del día todo este esfuerzo es por atender mejor, es por tener mayor capilaridad de la atención en los distintos territorios del país. Entonces, y el término de lo primero, nosotros más o menos, claro, estuvimos cercanos a los 12.000 dólares la inversión del año pasado, el gasto que tuvimos por la encuesta. Muchísimas gracias. Nos va ganando el tiempo y están entrando más preguntas. A quienes no les hemos atendido las preguntas, sino nosotros trataríamos de responderlas por escrito. Así que, por favor, adelante, voy a hacer una más y iríamos cerrando el evento. Y esta principalmente va para la Secretaría de Modernización, pero seguramente puede aportar también una institución como la Superintendencia. Y es cómo se logró movilizar el interés y el compromiso de todas estas instituciones, de tal manera que ustedes pasaron de las 5 o 9 en 2015, 2017, que además eran como socias del programa de modernización de la Secretaría de Modernización, a la gran cantidad de instituciones que están participando ahora, ya casi 50 en la medición de 2020. ¿Cuál fue cómo hicieron? ¿Cuál fue el incentivo para movilizar el interés y el compromiso de estos? Sí, bueno, ahí hicimos un poco de trampa en el juego, diría yo. No es trampa, pero mira, en el Estado chileno tenemos algo que se llama el Programa de Mejoramiento de la Gestión, que son, básicamente son incentivos monetarios por el cumplimiento de ciertas metas institucionales a nivel de toda la organización. Entonces, se eligen ciertos indicadores de acuerdo con la dirección de presupuesto y nosotros logramos que el hacer la encuesta, no el resultado, sino el hecho mismo de hacerla y publicar un resultado bajo ciertas condiciones de la encuesta, lo cual nos asegurara que era esta metodología que les acabamos de presentar, se midiera. Pero nos negamos rotundamente a que fuera el resultado, porque ahí perdíamos todo este esfuerzo, porque obviamente si hay que ir mejorando cada vez por obligación, para no poner en riesgo los sueldos de los funcionarios, pucha, es difícil.
mantener... No, dale, Mati. Sí, no, solo decir de que, claro, es un indicador a efectos de las instituciones fácil, en el sentido de que no implica un mayor riesgo de no obtenerlo, pero en definitiva ya el resultado que se tiene es el que llama a la acción. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que decirlo también de que en periodos complejos, como los que enfrentamos, se requirió de harto apoyo, y ahí la decisión política del ministro de llevarlo a cabo y el apoyo de la dirección de presupuesto para que no se bajaran del indicador también fue crítico, digamos. Hay que tener una convicción también. Creo que hay otra cosa importante ahí. Nosotros, yo creo que el desafío real lo tenemos ahora, porque todavía estamos construyendo más o menos la línea de base. Hay unas instituciones que llevan más y otras, pero todavía todos están en la primera o segunda medición, pero... Cuando ya llevas una segunda, tercera, cuarta, y si no mejoras, o si hay cierto incentivo a detenerlo. Y creo que ahí es donde de verdad nos la vamos a jugar, porque cuando me mido por primera vez, bueno, no me comparo con nada. Pero cuando ya tengo con qué compararme a mí misma, si no mejoré, pucha, puede ser complicado. Y creo que ahí es donde entra lo que dice Matías. O sea, nosotros ya hemos tenido que salir a defender un poco políticamente la encuesta, porque por recortes presupuestarios, por COVID, por... Nos tocó el año pasado la mitad del estallido social. Nosotros empezábamos el lunes después del estallido nuestro trabajo de campo en algunas instituciones y tuvimos que hacer pilotos para ver si afectaba, no afectaba, que cómo íbamos a tener esta medición así. Entonces, no ha sido quitado de problemas, digamos, pero con voluntad y buscando el apoyo de los líderes, tanto nosotros acá como los líderes de cada una de las instituciones que hacen la medición, yo creo que sigue siendo posible y es un deber. Sí. Y el último punto es la pega que nos corresponde a nosotros directamente a la Secretaría de Modernización, que es darle seguimiento y la suficiente asesoría, acompañamiento a las instituciones para que vean que esto es útil y sacarle el mayor provecho posible. Ahí nos tenemos que multiplicar por 49 y después por 60 para que efectivamente esto se tome y los resultados hagan sentido y se comprometan mejoras y ser súper receptivos con nuestros usuarios, que son Paulina y Marcela. Muchas gracias, clarísimo. Paulina, no sé si quieres agregar algo de esto, de la experiencia de institución, cuáles fueron los incentivos, pero creo que... Creo que ellos respondieron lo mismo que nos pasa a nosotros, las dudas al comienzo, pero... También. Sí. Bueno, muchísimas gracias a los tres por aceptar, por la generosidad de su tiempo, para compartir con nosotros todos los que estamos participando en este evento. Siendo este el tercer y último webinar de la serie Simplificando Vidas, permítanme hacer una suerte de recap muy breve de lo que fue. Tuvimos un primer webinar a cargo de la Agencia de Gobierno Digital de Uruguay, AGESIC, donde vimos o conocimos de la importancia de tener los trámites digitalizados, que algo nos mencionaba de esto Yolanda en sus palabras inaugurales. ¿Y por qué? Pues porque esto permite recoger muchísima información, muchísimos datos de la experiencia de los usuarios con los trámites, de modo de que podamos enfocar los esfuerzos o descremar, como dice Paulina, de cara a mejorar la calidad de aquellas etapas del trámite donde los usuarios manifiestan mayores dolores. En el segundo webinar tuvimos dos presentaciones. Primero, presentamos el reporte del Banco Simplificando Vida con los resultados de la medición de los niveles de gestión de la calidad y de la satisfacción ciudadana de 6 países de América Latina y el Caribe, incluido Chile, y de la iniciativa Citizens First, que mide la satisfacción y experiencia de los usuarios con el gobierno de Canadá. Y bueno, hoy día, de la voz de Amaya, Matías y Paulina, hemos visto el trabajo riguroso, sistematizado, comprometido, que se ha venido haciendo desde el Ministerio de Hacienda desde hace varios años y que se está desarrollando en Chile como una herramienta realmente de gestión citizen-centric, centrada en el ciudadano. Si hay algo que queda de las tres mensajes, es eso, es para y por los ciudadanos. Todas estas experiencias nos confirman, en cualquier caso, que sí se puede
y que sí es útil medir la satisfacción ciudadana para mejorar la gestión de la administración pública de cara a la entrega de más y mejores servicios a los ciudadanos de acuerdo a sus expectativas y necesidades. Nos confirman la importancia que tiene este tipo de instrumentos para la mejora de los servicios públicos. Y que si bien el desafío institucional, como nos compartía Paulina, que tienen los organismos a la hora de implementar soluciones en base a la información valiosa que reciben de la encuesta, también es subsanable estos desafíos cuando hay voluntad, compromiso y liderazgo. Para quienes no pudieron acompañarnos en toda la serie, los invito a ver las grabaciones en YouTube. Hay un colega que nos preguntó que si podía tener la presentación. Prontamente va a estar este video también en YouTube. También los invitamos a descargar y revisar el reporte del Banco Simplificando Vidas, que es nuestro estudio de satisfacción. Y por supuesto que si tienen alguna pregunta puntual o algún comentario sobre este tipo de ejercicios, pueden contactar directamente a mi colega Alejandro Parejas, del Banco Interamericano de Desarrollo, quien lidera precisamente la iniciativa de Simplificando Vida. Sin más, y a modo de cierre, me gustaría nuevamente darle la palabra a Yolanda Martínez, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, agradeciéndole sí de mi parte todo el tiempo y la paciencia con mis preguntas a todos nuestros expositores y a todos los que nos acompañaron. Yolanda, por favor. Muchas gracias, María José. Simplemente agradecer y reconocer a la Superintendencia de Pensiones, a la Secretaría de Modernización, a todo el equipo del BID. Esto es lo que realmente hace posible la innovación y el compartir la experiencia en el sector público. Se dice muy fácil, hay que tener una agenda de modernización, hay que coordinarnos, hay que actuar, pero requiere de mucho empoderamiento político, de tener un andamiaje institucional adecuado, pero sobre todo de colaborar. Y el hecho de haber conocido con mayor detalle la experiencia chilena, el reconocer el interés de quienes participaron con las preguntas, de cómo lo hicieron, qué retos se encontraron. Esto es donde realmente se genera capacidad regional de poder aprender todas y todos. Así que muchas gracias por permitirnos conocer esta rica experiencia chilena y por compartirla con todos los países en la región. Muchas felicidades.